ya me las caché. Si están aquí es porque probablemente vayan a tener una cita muy romántica y especial con aquel chico de sus sueños. Bueno, igual y no una cita acá romántica y especial, tal vez una cita casual o van a ir al cine nada más, algo así. Pues en este video les traigo un arréglate conmigo para una cita. Pero es una cita casual, no sé, así como que al cine, a un café, al parque, por una nieve, cosillas así. Pero pues si van al parque se ponen unos tenis o algo, porque yo agarré unos zapatos medio saltitos. ¿Qué tal que les da por andar corriendo y no queremos hacer ridículos? Pues yo les traigo una idea de yo cómo me iría a una cita. La verdad es que yo hace mucho no tengo una cita, pero pues no porque yo no tenga citas, ustedes no van a tener. Entonces hoy me dieron ganas como de arreglarme como si yo fuera a ir a una cita. Si quieren ver cómo yo me arreglaría para una cita, pues sigan viendo este video. Ah, y un consejo. Yo creo que lo más importante cuando vayas a tener una cita con un hombre es tu seguridad y que te veas como muy segura de ti misma, que no le muestres así como de nada. Si tú segura, eso te vuelve como mil veces más atractiva. Y cuando tú te sientes bonita y sabes que eres bonita, te vas a ver hermosa simplemente a los ojos de él. Entonces, pues, sigan viendo el video. Bye. Vamos a empezar aplicando un corrector en todo nuestro párpado móvil y fijo hasta la ceja y lo vamos a sellar muy bien con un polvo. Después apliqué cinta Yurex, pero le quité un poco de pegamento para que no nos vaya a doler al retirarla. Y de tono de transición apliqué un cafecito clarito y lo difuminé muy bien. Después con una sombra más chiquita apliqué un cafecito un poquito más oscuro en la cuenca para darle profundidad a mi ojo y lo difuminé. También tomé un café pero un poco más oscuro y lo vamos a aplicar en toda la almendra de nuestro ojo hasta que tenga la intensidad que a nosotros nos guste. Y después lo difuminamos. Después tomé una sombra tinta rosita y la apliqué en la cuenca para darle un poquito de color. Siento que se vio muy bonito. Y difuminamos todo muy bien al final para que no se vean como esos pliegues de colores o separaciones, y iluminé el huesito de mi ceja. Les recomiendo muchísimo que si ustedes apenas están empezando a delinear o no les queda muy derechito o así, utilicen la cinta, es súper buena, te va a quedar derechito y te va a quedar los dos ojos iguales. Se los recomiendo mucho. Después retiré la cinta. Ya ven, y empecé a aplicar corrector en todas mis imperfecciones, abajo de los ojos, en la barbilla, arriba del labio, en la nariz, en la frente, también para iluminar esas partes, para parecernos a Kim Kardashian. Y lo vamos a difuminar súper súper bien con nuestros deditos o con lo que a ustedes les guste. Lo difuminamos muy 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 bien. Después voy a aplicar el contorno en mis pomulillos y en mi frente. Es a mí solamente donde me gusta aplicarlo en crema. O en barra, discúlpenme. Y lo voy a difuminar muy bien con una esponjita. Después apliqué polvo traslúcido en donde apliqué el corrector.
Me esperé un ratito y después lo quité para sellar muy bien mi maquillaje. Y lo reparto por toda mi cara. Después agarré sombra café y la puse abajo de la línea de agua de mi ojo. Y también la sombra que les había dicho como color rosita tinto. Y delineé mi ojo de la parte de la línea de agua con negro. Después apliqué el contorno en los pómulos, en la frente y por el cuellito. Solo que creo que no lo puse en el video, pero también por el cuellito. Y contorné mi nariz. Y lo voy a difuminar todo con mis deditos. Y listo. Hidraté mis labios. Puse rubor en mis mejillas. Yo lo hago así hacia atrás porque siento que así mi cara se ve más alargada que si solo lo pongo en los cachetes. Siento que me veo más cachetona. Y apliqué iluminador en mi nariz. A mí me gusta exagerar un poquito porque me encanta cómo se ve. Pero si a ustedes no les gusta o les gusta, pues ponen a su gusto, poquito o mucho, cada quien. También apliqué rímel para juntar las pestañas postizas con las mías. Y listo. Después, con un delineador para labios, los delineé. Es un color muy bajito, muy bonito. A mí me encanta. A mí solo me gusta como colores bajitos en mis labios. No soy de andar como con labiales muy potentes, aunque de vez en cuando también me gusta. Y puse uno mate, también como color natural rosadito, muy bonito, me encanta. Y apliqué iluminador arriba de mis pómulos, como arriba de los cachetitos, no sé, en esa zona, y lo difuminé muy bien con esa brochita de abanico. Yo me puse esa blusita azul marino que es a los hombros, que siento que se ve muy coqueta y muy linda. Me puse un pantalón de mezclilla X, así azul bajito. Me puse unos zapatos rojos un poco altitos. Y de accesorio solo me puse mi reloj y me planché mi cabello.